¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernuy y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ayuda extra en las medicinas. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ayuda extra, conocida como LIS o Extra Help en inglés? De eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. No sin antes invitarte a que te suscribas si es la primera vez que te suscribes a este canal. Pues si es la primera vez, perdón, que nos visitas, suscríbete. Si no tienes agente y necesitas ayuda, nos llamas al número que aparece en la pantalla. Y si tienes alguna pregunta, por favor, mándanos un correo electrónico a la dirección, al correo electrónico que aparece en la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ayuda extra, ¿ok? Conocida como LIS, y para eso vamos a ir a la página del Seguro Social, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar, ¿qué cosa es la ayuda extra? Básicamente, la ayuda extra en las medicinas, como su nombre lo indica, es un subsidio que da el gobierno a las personas para ayudarlas en sus gastos de medicinas, ya sea si tú eliges el Medicare con el Medigap y la parte de las medicinas o el Medicare Advantage, que son las dos opciones que tú tienes cuando cumples 65 años. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a hablar de esto. Esta es una solicitud, ¿verdad? Esta solicitud no te inscribe en un plan de medicinas, ellos asumen de que tú ya te inscribiste en un plan, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos, no? ¿Cuáles son los requisitos para tú poder inscribirte? Obviamente tienes que tener tu tarjeta de Medicare, la parte A y o la parte B, vivir en los Estados Unidos, en la Unión Americana, ¿sí? En el América continental, Estados Unidos continental. Y estos son los requisitos de dinero, ¿sí? Primero que nada, los requisitos, ¿sí? La decisión de la ayuda está basada en dos cosas. Número uno, tu patrimonio y tu ingreso. Tu patrimonio y tu ingreso. Cuando digo patrimonio, me refiero a lo que es tus ahorros, tus inversiones, las casas que rentas, no necesariamente la casa donde vives, las casas que rentas, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de patrimonio, no de ingreso, de patrimonio, lo que te dice el Seguro Social es que tu patrimonio, si eres una persona soltera, no puede exceder los 16 mil dólares con 660, los 16 mil 660 dólares, ¿de acuerdo? Y si eres una persona casada, tu patrimonio no puede exceder los 33 mil dólares, ¿de acuerdo? Ahora, eso es para lo que es el patrimonio, ¿de acuerdo? El patrimonio. Ahora, ¿qué tal el ingreso? En esta página no aparece el requisito del ingreso, sin embargo, hay una publicación que pude obtener, está en inglés, ¿no? ¿Sí? Pero dice que para tú poder calificar a la ayuda extra, si eres una persona soltera, tienes que ganar aproximadamente $20,385 al año, ¿verdad? Eso es más o menos. No más de $1,600, ¿sí? Y si eres una persona casada, 27 entre 12, no más de $2,200, ¿de acuerdo? Entonces, 1,700 soltero, 2,200 casado, ¿sí? Estamos hablando del ingreso de la casa, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo que es muy importante, esto está en inglés, pero igual me voy a atrever a subrayarlo. Déjame salir de acá. Ta, ta, ta. Vamos a borrar esto. Vamos a cerrar esto de acá. Y mira lo que dice aquí. Dice, even, ¿verdad? Even if your annual income is higher, aún así tu ingreso esté por arriba de esos límites, tú podrías ser elegible para la ayuda, ¿de acuerdo? O sea, básicamente lo que yo te sugeriría, obviamente, si ya tu ingreso se pasa, ¿verdad? O sea, ya está, si tú dices, no, eso, mi ingreso está por arriba de esos límites, pues efectivamente, ¿cómo se llama? No voy a calificar, ¿verdad? Pero sin embargo, tú estás en lo que es el borde, ¿no? Tú podrías calificar. Yo lo que siempre digo es que tu trabajo es
mandar la aplicación y dejar que ellos decidan, dejar que ellos, pues básicamente hagan su trabajo, ¿no? Esa es la función de ellos. Tu trabajo no es necesariamente calificarte o descalificarte, ¿ok? Así que deja que ellos hagan su trabajo en cuanto a lo que es la calificación o descalificación basado en el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, Walter, ¿a dónde tengo que contactar? ¿A dónde tengo que llamar? Puedes llamar al Seguro Social, ¿verdad? Puedes llamar al Seguro Social, puedes acercarte a la oficina del Seguro Social o llenar la forma, ¿verdad? Acá está, básicamente, esto aquí está. Acá está el cuadro donde se comparte el ingreso. Eso es lo que me faltaba. Ahí está. Si eres una persona soltera, tus ingresos deben ser 20 y si eres casado, tus ingresos 27. ¿De acuerdo? Y otros recursos, eso es el patrimonio. ¿De acuerdo? Así que eso es básicamente lo que tú necesitas saber en el momento de recibir la ayuda extra, que es también una vía en caso tú seas una persona que está pagando mucho dinero por por tus medicinas. Esta es una muy buena salida. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Eso es todo por el día de hoy. El número en la pantalla. Cualquier duda o consulta, no duden de mandarme un correo electrónico, ¿sí? A walter@aprendiendomedicare.com si necesitan ayuda. O pues si necesitan un agente, nos dan una llamadita al número que aparece en la pantalla. Dios me los bendiga. Cuídense bastante. Hasta el próximo video. Adiós.